La mesa se titula El valor de los datos, la información y el conocimiento para los procesos y toma de decisiones en las organizaciones. Voy a dar pues dos líneas de cada uno de nuestros invitados en su semblanza curricular. Todos tienen mucha información en su semblanza, entonces voy a dar lo más esencial. El doctor Juan Carlos Téllez Mosqueda es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Economía por la FES Acatlán de la UNAM. Actualmente es director adjunto de Innovación y Conocimiento de Infotec, que es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación. También nos acompaña el doctor Antonio Barba Álvarez, profesor titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, licenciado en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, doctor en Estudios Organizacionales en la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos acompaña también el doctor Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, quien es profesor investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Realizó sus estudios de licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, sus estudios de maestría y doctorado en Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es coordinador del Seminario Problemática Organizacional y Administrativa de las organizaciones de la UAM Azcapotzalco. Y finalmente, el doctor Federico Hernández Pacheco, licenciado en Bibliotecología en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene un máster en Desarrollo de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid, España, y es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en donde trabaja entre sus líneas Administración, Dirección de Recursos Humanos y Bibliotecas Públicas. Bueno, yo les envié a los participantes lo que sería un documento un poco para dar la base para la discusión, pero bueno, es una propuesta. Yo creo que aquí saldrán muchas más ideas y mucho más debate al respecto, sobre todo en la temática que se está planteando. El propósito de esta mesa es analizar el valor de los datos, la información y el conocimiento como elemento esencial para las organizaciones. Para ello, se enuncian algunos conceptos base. A ustedes les voy a leer unas cuantas líneas, no todo lo que tiene el documento por cuestiones de tiempo y para no quitarles a nuestros invitados su participación. Organización entendida como una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicación. Esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de objetivos. Otro concepto que está inmerso en esta temática es toma de decisiones. La toma de decisiones se entiende por un autor que cito en el documento, que es Da Silva, se entiende como la forma en que los individuos ejecutan cuando una acción de decisión es demandada, en la que se debe tener en consideración el análisis y el tratamiento de las informaciones disponibles luego de su asociación con el ambiente en que el individuo está inserto. Procesos. El enfoque de procesos consiste en que todas las áreas de la organización determinen la secuencia e interacción de las actividades y tareas que las conforman, establezcan por grupos las actividades que tienen interacción. Saber. Es toda aquella comprensión del sujeto respecto del fenómeno de la realidad que percibe a través de procesos racionales y los cuales están formulados en conceptos. Conocer. Es toda aquella aprehensión de sujeto respecto de la realidad que no requiere de procesos racionales, pues se basa sustancialmente en los sentidos. Información. Constituida por cadenas de datos con sentido semántico y sintáctico. Es la parte intermedia entre dato y conocimiento. La información vista como insumo en las organizaciones permite la generación de nuevo conocimiento. Dato. Es la partícula de menor dimensión que tiene significado semántico sobre un tema.
Bueno, pues a efecto de discutir sobre estas cuestiones, esta intersección entre información, conocimiento, dato, proceso, toma de decisiones, vamos a ver algunas preguntas que yo lancé como iniciales para la discusión, pero por supuesto que pueden surgir otras cuestiones. La primera, ¿es posible medir el valor de la información, los datos y el conocimiento en los procesos y toma de decisiones en las organizaciones? Les pediría a nuestros invitados que nos hicieran favor de intervenir en esta primera interrogante y sus reflexiones, por favor. Si gusta, empezamos. Muchas gracias, por supuesto. Claro que sí, se puede, debe considerarse la información como generación de valor, pero depende del uso que se pueda hacer a la misma para determinar de qué tamaño es este valor. Yo entraría para poner unas premisas en siete grandes temáticas, y no tiene nada que ver con los siete grandes pecados o virtudes. La primera, la importancia de la información. Para mí la información es esencial en la era del conocimiento, incluso para sobrevivir. Todos los seres vivos necesitamos información para lograr sobrevivir. La segunda, la explotación de la información. Vivimos en tiempos en una generación masiva de información sobre la actividad humana, sobre la naturaleza. Aprovechar esta información es un desafío. Las fuentes tradicionales de información, registros, libros, bases de datos estructuradas, se suman ahora a las de internet, las de redes sociales, las de las apps y sensores. Esta es la información semiestructurada y no estructurada. Existe un exceso de información, pero no se encuentra suficientemente estructurada. Una forma de aprovechar esas cantidades y lograr la ingesta adecuada de la misma es a través del llamado Big Data. Otra temática es que yo observo una paradojas de la información. Por un lado, la primera, yo diría que existen, tiene que tener elementos de veracidad, y al mismo tiempo es muy inestable en su contenido. Puede también haber mucha escasez, dificultad y tardanza en obtenerla, y al mismo tiempo generamos y acumulamos una gran cantidad de información, en especial la información de la red y de los sensores conectados a los sistemas. Para mí estas son las paradojas de la información. La visión holística, pero antes de la visión holística yo señalaría la información como sentido de realidad. Podemos suponer que la información no falta, siempre está ahí, podemos enfrentarnos a nuestra incapacidad para identificarla, registrarla, recopilarla y a veces comprenderla. A veces tenemos registros aislados, temporales, pero no siempre es posible obtenerla en forma continua. Lo que obstaculiza la explicación y la interpretación de la realidad y de los patrones de comportamiento. La falta de información puede deberse también al azar, a la naturaleza, al comportamiento humano, a la complejidad en sí mismo. La información puede ser inaccesible, inmanejable, inestable, o puede presentarse dificultades para identificarla, captarla, procesarla en tiempo real en ciertas ubicaciones, o puede recibirse descontextualizadamente. La visión holística y transdisciplinar de la información. Mi visión de la información puede estar contenida en cuatro grandes dimensiones, por lo menos. La información como una visión filosófica, la información para la ciencia, la información para uso práctico y la información como ciencia. Manejar la información requiere de especialistas de diversas técnicas y disciplinas y ciencias. Por ejemplo, los computólogos, los científicos de datos, los especialistas de la información y los campos de dominio específicos. Es necesario profesionales que nos permitan alcanzar la mayor utilidad de la información, generar conocimiento que nos permita representar la realidad misma. La magia de la información nos permite tomar conciencia de que podemos utilizarla con fines prácticos, la ciencia aplicada.
es necesario estudiar y explotar la información de manera transdisciplinaria. De otra manera, nuestro conocimiento sería inevitablemente parcial, limitado o sesgado. Pero también la información está en la teoría económica, y esto tiene que ver con las organizaciones y con el comportamiento de los agentes económicos. Si logramos instrumentar la explotación de la información, estaremos ante uno de los supuestos de la teoría del consumidor. ¿Tendremos plena información para la toma de decisiones o ante las hipótesis de la eficiencia de los mercados, que dependen de la capacidad del manejo de la información? Se habla de una información débil, semifuerte y fuerte para determinar y prever el precio de las acciones. La capacidad de actuar de los agentes económicos depende tanto de la calidad y oportunidad de la información como de su capacidad de recolectarla, analizarla y decidir. La información genera valor, sí, y se puede explotar y si se reaprovecha. Pero el nuevo recurso escaso que yo observo es la atención de la información, como lo dijo el premio Nobel de Economía Simon. ¿Y cómo podemos prestar atención a la información? Finalmente, yo veo la abundancia de la información. Pero en esta era digital vivimos una gran sobreabundancia de la información, y eso implica que debe tenerse capacidad para procesarla masivamente en tiempo real en múltiples lugares. La información puede ser inabarcable. Ya decía el matemático sobre la incompletud que existe de determinadas formas de hacer teoría. Aquí lo importante es que la información puede ser y generar problemas de atención. ¿Cómo se selecciona y cómo se realiza el deslinde de su relevancia para considerarla o no considerarla? Para las operaciones críticas de los humanos no podemos registrar continuamente. Sería ideal el uso de sensores que podemos procesar masivamente la información, pero no siempre estarán disponibles ni tendrán el mismo estándar mientras la realidad sigue caminando y no nos espera. Y tampoco tendremos el tiempo para tratar de obtener toda la información de problemas que queremos resolver o para las decisiones que se requiere tomar. Normalmente se tiende a tomar decisiones con información limitada, y esa es parte también de la situación que estamos enfrentando. El aumento de la información puede expresarse por el conocimiento acumulado en los libros. Una señal de alarma la dio Ryder, el bibliotecario de la Universidad de Wesleyan, en el cálculo que hizo para saber su tasa de crecimiento. La biblioteca de Yale tendría para el año 2040 aproximadamente 200 millones de volúmenes, que ocuparían 9.6 kilómetros de estantería, más todas las personas que tendrían que catalogarla. El problema era almacenar la información. Ahora no solo es almacenarla, sino cómo accesar y recuperar. Ya hablamos del proyecto de digitalizar libros, lo que nos ha mostrado, obviamente, en ese sentido, Darton, sobre poner la información de los libros en microfichas, también de la problemática que significa que enfrentan los libros. Ante los 600 millones de libros que hay en la biblioteca del Congreso, o de los que se estaban pretendiendo digitalizar por ahí en el 2008, que llevaba Google 15 millones, nos ponemos a pensar el papel de los libros. La generación de datos aumenta a un ritmo espectacular. La cantidad de datos recopilados desde los albores de la humanidad hasta el año 2003 es equivalente al volumen que actualmente generamos cada 2 días. Cito a Eric Schmidt, del CEO de Google. Las unidades de medidas han evolucionado de los kilobytes a los yottabytes, que es la mayor que los zettabytes. Reflexiones finales.
Por eso el estudio de los datos y de la información va más allá del simple uso de tecnologías sencillas o complejas del campo disciplinario que se utiliza para su interpretación. Pero también debemos de revalorar los libros que tradicionalmente han contenido o cosificado el conocimiento acumulado, pero que ahora ese recipiente también se está transformando. Sin duda se tiene que revisar el papel del libro. Considero que el estudio de la información y su aprovechamiento requiere el trabajo transdisciplinario y que además de un gran potencial merece toda nuestra atención. No se trata de resolver la imposibilidad de prever el futuro, sino de administrar el cambio que implica el mayor uso de la información cada vez más interrelacionada de manera agregada en el menor tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telles. Prefiero entonces en este sentido, para que el resto de los participantes dé de manera general su opinión sobre el tema, dar lectura a las otras dos preguntas para que quede ya completo. ¿Cuál es la relación de información humano en el proceso de toma de decisiones en el contexto organizacional? ¿Y de qué manera los datos, la información y el conocimiento son factor para alcanzar el desarrollo de las organizaciones? Federico Hernández Pacheco, si nos puedes dar entonces la siguiente reflexión sobre estas cuestiones. La siguiente pregunta, ¿no? Bueno, podría ser de una vez ir todas, vinculando claro, estas tres preguntas. Claro, bueno, la primera, que es posible medir el valor de la información, los datos, el conocimiento, el proceso y la toma de decisiones en las organizaciones. Miren, realmente aquí, reflexionando sobre este asunto y también de acuerdo con el doctor, totalmente de acuerdo con el doctor, todo depende del contexto donde estemos ubicados. Una institución pública, privada, ¿sí? Es diferente. Los indicadores van a ser diferentes. Pero entonces hay que tener muy claro primero qué tipo de conocimiento vamos a manejar, explícito o tácito, ¿sí? El explícito, interpretaciones, ideas, procesos, métodos, técnicas que pueden ser escritos o almacenados en documentos. Y el tácito, que realmente es el conocimiento que está almacenado en la mente de las personas. Y es donde viene ese gran reto, ¿no? O sea, tener prácticamente esa clasificación y de ahí preguntarnos dentro de nuestra organización, y yo lo puse más un poco en el plano más organizacional, más empresarial, ¿qué tipo, verdad, de conocimiento es clave para la organización? Y de ahí, ¿qué tipo de conocimiento es clave? ¿Qué conocimiento está disponible? ¿Qué posible pérdida de conocimiento existe? ¿Qué relación existe con la práctica operativa? ¿Qué acciones se deben tomar para preservar el conocimiento? Otra pregunta que también nos debemos hacer después de clasificar estos dos tipos de conocimiento es ¿dónde podemos encontrar el conocimiento tanto tácito como explícito? ¿Quiénes son los expertos que interactúan en los colectivos, por ejemplo, las comunidades prácticas, grupos informales, mejores prácticas para el caso del conocimiento tácito? Y el conocimiento explícito, pues bueno, no lo tengo por qué mencionar, ustedes, nosotros como expertos de la información sabemos cómo poder seleccionar, organizar y difundir esta información. Ahora bien, yo creo que todo va en el sentido de para medir precisamente el valor de la información, los datos y el conocimiento, es en el sentido de resultados. O sea, ¿qué resultados vamos a arrojar como organización, como institución, ¿verdad? Al utilizar precisamente este conocimiento y esta información? ¿Qué resultados, por ejemplo, qué impacto tiene? ¿Qué impacto va a tener precisamente el utilizar esta información? Entendido como impacto, aquí encontré una definición muy interesante. El impacto es entendido como un cambio en un resultado al nivel de propósito o fin de un programa. Implican un mejoramiento significativo y en algunos casos perdurable o sustentable en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los programas sociales, pues bueno, podemos medir el impacto, si va a ser sustentable en el tiempo, en el sentido de que cambias, modificas hábitos, comportamientos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso ya empresarial, ya podemos ver qué impacto tiene los resultados, qué oportunidades tenemos, ¿sí? Si abrimos mercados, por ejemplo, qué propuestas nuevas tenemos, cómo vamos a innovar, ¿sí? ¿Qué ahorros tenemos? O sea, el sentido del costo-beneficio ahorita es muy importante, ¿sí? Pues precisamente si utilizamos la información, el conocimiento para poder hacer más con menos, es fundamental.
y sobre todo en el sentido de los recursos humanos, o sea, utilizar información y conocimiento para poder tener un mejor clima organizacional, para poder tener recursos humanos capacitados, formados, etcétera, pues es fundamental para ello. Entonces, a raíz de ello, pues podemos también determinar ciertos indicadores, por ejemplo, indicadores nada más de cumplimiento. Realmente, si se concluye o se cumple una tarea, ¿sí? Si se cumple una tarea, ¿en qué ratios que nos miden, por ejemplo, el grado de consecución de tareas y trabajos? Nada más si se cumplieron o no. Por ejemplo, el cumplimiento de un programa de trabajo. Indicadores de evaluación, ya realmente vamos subiendo el nivel, en el sentido de que vamos a obtener el rendimiento, por ejemplo, que obtenemos por una tarea, ¿sí? Cuánto vamos a producir en determinado tiempo, ¿sí? Están relacionados con, por ejemplo, con las fortalezas, las debilidades y las oportunidades de mejora, los indicadores de evaluación. Un ejemplo de ellos es la evaluación del proceso de gestión de pedidos según el modelo de la calidad, de excelencia de la calidad, evaluación del proceso. Y ya la otra parte, subiendo de nivel, son los indicadores de eficiencia, o sea, ya realmente el impacto que vamos a tener. Llevándolo al campo empresarial, por ejemplo, la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o tarea en el mínimo gasto de tiempo, por ejemplo, tiempos de fabricación de un producto. ¿Cuántas piezas vamos a hacer en un tiempo posible? Sí, con estudios de tiempos y movimientos. Y la otra es hacer efectivo un objetivo o propósito, por ejemplo, el grado de satisfacción de los clientes, y es bien importante. O sea, realmente se trata de que si llegamos al grado de que podamos medir el valor de la información y el conocimiento que estemos utilizando en términos de servicio, de satisfacción, pues es donde ya precisamente podemos vincular diversas variables. ¿Sí? ¿La siguiente pregunta? ¿La siguiente pregunta? Bueno, la siguiente pregunta es en relación con… Perdón, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí, no sé por qué. Ya, ese ya no los voy a utilizar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de información humano en el proceso de toma de decisiones en el contexto organizacional? Gracias. Sí, miren, realmente aquí también… yo sí lo escuché esto del doctor Sagredo, el doctor Sagredo, Félix Sagredo, un gran colega de nosotros de allá de España, decía que la biblioteca pues actúa como el cerebro humano. Realmente la biblioteca capta información, la procesa, ¿verdad? Y también la comunica igual como la hacemos las personas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que aquí la primera relación es precisamente tener muy bien identificado qué tipo de información vamos a utilizar para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Y va a depender también mucho el contexto, porque a veces también no da mucho tiempo, y más en puestos directivos o en situaciones que requieren proyectos prácticos, de practicidad, pues ponernos a leer o revisar tratados, y eso realmente no es práctico. O sea, necesitamos tomar información de experiencias individuales, por ejemplo, experiencias individuales que hayamos tenido, y repetir precisamente casos de éxito que hayamos tenido, o prácticas que hayamos llevado a cabo, tratarlas de incorporar a alguna situación determinada. También las entrevistas con especialistas, con expertos, es fundamental. O sea, acercarnos a los mejores, acercarnos a la persona que ya lo hizo, que ya recorrió el camino. Sí, es fundamental eso. Las personas que ya recorrieron el camino son las mejores fuentes de información precisamente para obtener una buena decisión en un momento determinado. Observar hechos. La observación pues, se convierte, como en la investigación científica, en una actividad pues fundamental, inherente al ser humano, y que muchos pues, la desarrollan aún más, y más en el contexto académico, las conversaciones que se encuentran pues en pasillos o conversaciones informales, y evidentemente también pues sin dejar a un lado, por la parte bibliotecológica, los documentos impresos y los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación pues que van a la vanguardia, también hay que ver qué medio de comunicación, ¿verdad? Porque a veces están muy sesgados, hay que saber también poder discernir la información. Por ahí había escuchado que precisamente algunos periódicos son más de análisis y otros son más, pues ni siquiera de opinión, o sea, de divulgación, o realmente sesgan mucho la información. Pero si hay periódicos de análisis, por ejemplo, el caso del el periódico este español, se me fue el nombre ahorita, El País, es un periódico de análisis, me parece un periódico bastante serio, El País, ¿verdad? Entonces, teorías y descubrimientos, ¿verdad? Yo les traía una parte también de las cadenas de cómo fluye la información, y precisamente pues las imágenes que traigo aquí vienen desde el punto de vista empresarial. A nivel muy práctico, pues la información pues se selecciona, se observa, se analiza, se difunde y se utiliza sobre todo, punto. Ya en el punto de vista ya desde la óptica ya más académica, más como lo hace Lancaster, lo hizo Lancaster en los años 70, pues también me parece importante esta parte donde se investiga, se hace la composición del documento, se edita, se selecciona, se organiza,
y se difunde, ¿no? Y a su vez, bueno, se asimila por el usuario, se utiliza también. Entonces, bueno, esto es como ejemplos de cadenas documentales que pueden también incorporarse como respuesta a este cuestionamiento. Ahora bien, también ya en la parte empresarial, y aquí me gustaría mencionar mucho el caso ya de los portales de conocimiento. Hay portales que han manejado empresas como son Microsystems, ahora Oracle, ¿verdad? Que realmente manejan portales de conocimiento, donde meten conocimiento tanto explícito como tácito. Entonces es un proceso muy interesante porque meten no solamente intranets, sino foros de educación, de discusión, perdón, data warehouse, sistema CBR, conocimiento tácito, workflow, capital intelectual, cambios culturales, porque precisamente tiene que ver esto, el cambio cultural con la administración de datos y de conocimiento. El internet, obviamente, learning organization, groupware, liderazgo, evaluación 360 grados, donde todo mundo te evalúa, si no nada más te evalúa tu jefe, sino el compañero, el proveedor, o sea, todos te evalúan y se convierte en una organización, por lo tanto, más plana. Esto hace que sea una organización mucho más plana. Y obviamente la minería de datos ya tan conocida por todos nosotros. La siguiente pregunta ya tiene que ver con la parte de qué manera los datos, la información y el conocimiento, de qué manera son factor para alcanzar el desarrollo de las organizaciones. Exacto. Pues aquí miren, yo más bien esta pregunta la respondí con otra pregunta, ¿verdad? Para poder ahí determinar ciertos argumentos. Más bien respondería, ¿cómo se puede perder conocimiento de información y datos? ¿Sí? O sea, realmente en el caso de que, viendo desde el punto de vista contrario, por ejemplo, ¿cómo perdemos información y datos? Con las reestructuraciones que hacemos. Si hacemos reestructuraciones que no son adecuadas a nuestras misiones, objetivos, ahí podemos perder bastante conocimiento e información valiosa. Con la reducción del personal, también pues, tenemos fugas de personal clave que aportan bastante conocimiento, sobre todo gente que tiene mucha experiencia en la organización, es bien importante a veces retenerla y ubicarla de acuerdo a sus talentos. Pues por eso la parte de gestión del talento aquí es fundamental dentro de esta respuesta a esta pregunta. Historial de la organización poco documentado, también si tenemos poco documentado el historial de la organización, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder tener también pues, un desarrollo pues, con estos datos que son muy valiosos. Pérdidas de tiempo en búsquedas de información que no es utilizada, no existen flujos ágiles de información. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida de conocimiento de información? Daño en la relación del cliente o usuario, pérdida en la capacidad de la innovación, pérdidas de mejores prácticas, pérdida de información para el funcionamiento de la organización, duplicidad de esfuerzos, ¿sí? No se aprovechan las lecciones aprendidas, queremos descubrir el hilo negro, siendo que esto se puede almacenar las mejores prácticas para poderlas replicar, ¿sí? La toma de decisiones se dificulta y se retrasa. Entonces, por eso yo siempre he insistido que documentar los casos es algo que se debe de hacer y es algo que debe permanecer ya con una óptica pues, académica de investigación, pero documentar las mejores prácticas siempre pues, es conocimiento que podemos aprovechar. Como todo ello, pues les traigo el caso de Texaco, también la empresa Texaco, también tiene portales del conocimiento, al igual que también la empresa Beatrice Petroleum, tienen gestores del conocimiento y operan con esta dinámica, ¿no? De poder también tener muy diferenciado el conocimiento tácito y explícito y almacenarlo en grandes bancos de datos y de información, incluso hacen portales del empleado, o sea, de acuerdo a sus perfiles, van elaborando sus portales para que los empleados, los integrantes de una organización puedan tener la información personalizada, ¿sí? Puedan tener la información personalizada. Entonces, pues con ello puedo decirles que finalmente, ¿cómo apoya la información, los datos y el conocimiento? Pues a la mejora de la eficacia interna, la mejora de los procesos, la mejora de la creatividad y la innovación, ¿sí? Aumenta la capacidad de respuestas rápidas y precisas, crea nuevos segmentos de mercado, abre mercados, o sea, finalmente lo que hacemos, son instituciones de servicio, pues es tener público, tener gente, ¿verdad? Tener gente que nos lea, que acuda a las bibliotecas, que acuda, que compre los productos. Reducción de costos y aumento de ingresos, o sea, cuando tenemos una reducción de los costos y aumento de los ingresos, es que los datos y el conocimiento y la información están siendo útiles. Retenemos y aumentamos nuestro capital intelectual, ¿sí? Gestionamos el talento y además logramos un cambio cultural en la organización hacia una organización de excelencia, ¿sí? Fundamentada en el servicio, que esto reitero en ello, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra al doctor Ayusabe de la Rosa, por favor. Igual si nos haces favor de las establecer tres. Sí, tu bien. Visión sobre las tres. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación.
a este evento. Bien, respecto a la primera pregunta, ¿es posible medir el valor de la información, los datos y el conocimiento en los procesos y toma de decisiones en las organizaciones? Antes de tratar de responder esta pregunta, es pertinente preguntarse si los datos, la información y el conocimiento tienen valor para los procesos y la toma de decisiones. Efectivamente, sí generan valor o al menos les son útiles. Para los primeros, porque simplemente permiten mejorarlos. Para las segundas, porque evidentemente representan el insumo básico para que se tomen. Desde que el estudio de las organizaciones empezó a gestarse a principios del siglo anterior, fue evidente que los datos, la información, pero sobre todo el conocimiento, sí generan valor. Recordemos simplemente que Taylor fue famoso, entre otras cuestiones, por generar un método para apropiarse del conocimiento perteneciente a los trabajadores y a partir de ello diseñar y controlar el proceso de trabajo y por tanto determinar la eficacia del proceso productivo. Actualmente el conocimiento, esté en manos o no de la gerencia, se ha convertido en la base del desarrollo de procesos organizacionales que permiten la generación de ventaja competitiva o la generación de competencias centrales. Una vez que se reconoce que los datos, la información y el conocimiento generan valor, entonces sí es factible preguntarse si es posible medir dicho valor. No obstante, también resulta importante preguntarse cómo se genera ese valor, ya que algunas veces difícilmente podrá ser medido. Si se considera, tomando como ejemplo la toma de decisiones, que los datos, la información y el conocimiento, en tanto insumo básico para la toma de decisiones, es algunas veces difuso, poco estructurado y en ocasiones simplemente es ignorado. ¿A qué me refiero con esto? Desde mi campo de estudio, es decir, el estudio de las organizaciones, en este campo de estudio las decisiones han sido altamente, digamos, abordadas. Sintetizando, entonces podría decir que en un extremo se encuentran las decisiones racionales o racionalmente limitadas, las cuales son concebidas como un proceso basado en una lógica de la consecuencia que presupone varios aspectos, y estos aspectos son importantes de tomar en cuenta porque al rato adelante mencionaré algunos aspectos con los cuales contrastar estos. Estos aspectos son que la realidad y la historia están estructurados por cadenas de causas y efectos, los objetivos son precisos, las acciones dependen de las anticipaciones de efectos futuros, las alternativas son elegidas en términos de sus consecuencias esperadas, la asociación entre alternativas y consecuencias, entre intenciones y acciones y entre soluciones y problemas es clara. El flujo de participantes en los procesos de decisión también es estable. La toma de decisiones cumple un rol meramente instrumental y funcional. Y finalmente, las decisiones son consideradas intrínsecas al individuo. Ahora bien, en este tipo de decisiones, medir el valor de los datos, la información y el conocimiento, pues sí puede resultar algo relativamente sencillo debido a la facilidad con que se puede identificar el rol que juegan en la toma de decisiones. Ahora bien, en el otro extremo están las decisiones caracterizadas por la ambigüedad y la incertidumbre. En este tipo de decisiones, los estudiosos argumentan lo siguiente, y aquí es donde quiero remarcar el contraste respecto de las otras características de las decisiones más racionales. Los objetivos son ambiguos. Es difícil establecer una relación causa-efecto entre decisiones y acciones. Las preferencias que sustentan la elección son consideradas diversas, difusas, inestables y contradictorias. Es difícil establecer una relación directa clara entre alternativas y consecuencias. Por ejemplo, a una consecuencia corresponden varias alternativas y viceversa. Es también difícil establecer una relación directa y clara entre problemas y soluciones. El flujo de participantes en los procesos de decisión es confuso y aleatorio. La toma de decisiones no solo cumple un papel instrumental, sino que es portadora de significados y susceptible de diversas interpretaciones. Las situaciones de decisión son ocasiones para distribuir gloria y culpa sobre lo sucedido en la organización, definir situaciones de consenso, de conflicto y de estatus, o simplemente disfrutar de los placeres relativos a ser parte de las situaciones de elección. Las decisiones, a diferencia de las decisiones racionales, son construidas socialmente, o se piensa que son construidas socialmente. Entonces, a partir de ello, entonces, también es importante decir
que los estudiosos de esta forma de concebir las decisiones argumentan que en cierto tipo de organizaciones las decisiones racionales son las menos comunes. Los problemas tienden a no ser resueltos. Las decisiones consideradas como no importantes son las que generalmente resuelven más problemas y viceversa. Las decisiones importantes son hechas por coyuntura o por descuido, es decir, se asocian a ciertos problemas de manera no exitosa, mientras que no hay una mejor alternativa para resolverlos, o de otra manera, se toman sin considerar el problema o problemas de que se trata y por tanto sin considerar datos, información o conocimiento. Y finalmente, también se dice que hay soluciones en busca de problemas, es decir, es un mundo convencionalmente diferente al propuesto por la visión clásica simoniana. En este sentido, entonces, para ir concluyendo con esta pregunta, en este tipo de decisiones será difícil medir el valor de los datos, la información y el conocimiento que generan valor para la toma de decisiones, porque resulta difícil entender y precisar el rol de estos en aquellas, ya que incluso decisiones importantes y exitosas no se fundamentan en la utilización exhaustiva de datos, información y conocimiento. Entonces, en la extensa gama de tipos de organizaciones que existen y en la diversidad de tipos de decisiones y el conocimiento para la toma de decisiones que también hay, y también en la diversidad de situaciones organizacionales caracterizadas por la ambigüedad y la incertidumbre, lo que un poco puedo concluir es que medir el valor resulta, valga la redundancia, algo a veces ambiguo. En otras palabras, la pregunta sería, ¿es posible o tiene tratar de o tiene sentido tratar de medir la ambigüedad, ¿no? como tal? Bien, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuál es la relación información humano en el proceso de toma de decisiones en el contexto organizacional? Tratar de responder esta pregunta desde una perspectiva organizacional implica ir más allá de la clásica visión de la toma de decisiones desde el punto de vista de la racionalidad limitada simoniana, que si bien en su momento revolucionó el estudio de la toma de decisiones en espacios organizacionales, solo se centra en la limitada capacidad cognitiva del ser humano y en su limitada capacidad del procesamiento de la información. La toma de decisiones en contextos espacios organizacionales es un fenómeno más complicado de lo que indica esta visión simoniana. En este sentido, por una parte, es necesario puntualizar que la organización, en tanto espacio donde se toman decisiones, es un espacio social complejo. Es decir, es un espacio social dinámico, estructurado y estructurante, en donde los individuos realizan diversos procesos que pueden estar asociados o no a objetivos personales, grupales u organizacionales. Y estos pueden ser precisos o ambiguos, como lo hemos visto. Todo ello se desarrolla en un contexto de acción organizada, formal o difusa, que es restringida por diversos marcos institucionales internos o externos a la organización y cruzada por lógicas de acción de diversos tipos: económica, tecnológica, social, cultural, sentimental, psicológica, discursiva, entre muchas otras. Y todas estas marcos institucionales y lógicas de acción pueden ser además complementarias o contradictorias. En este sentido, en las organizaciones, las decisiones no solo son producto de individuos y grupos de individuos racionalmente limitados, son también resultado de diversas lógicas de acción que dan sentido a la información imbricada en las mismas. Por otra parte, el ser humano, en tanto ser biopsicosocial, no puede ser comprendido sino a través de sus dimensiones filogenéticas y ontogenéticas básicas. El ser humano es pues un ser activo y reflexivo, un ser de palabra, un ser social, un ser de deseos y pulsiones, un ser simbólico, un ser espacio-temporal, un ser objeto y sujeto de su ciencia. Estas dimensiones que constituyen al ser humano en cuanto tal, influyen todas y cada una de manera significativa en la toma de decisiones. La información viene a ser primordial, la información viene a ser un elemento que, si bien es central a la toma de decisiones, no puede ser reducido primordialmente a la dimensión reflexiva o racional, en todo caso, del ser humano, como lo expone la visión simoniana. La generación, asimilación y procesamiento de información también pasa por las demás dimensiones básicas del ser humano. En este espacio social complejo donde conviven seres humanos multidimensionales, las decisiones no son sino procesos multideterminados, donde la información resulta solamente uno de tantos insumos que responden a algo más que la razón
y la racionalidad limitada. La diversidad de intereses y conflictos, de roles y de identidades, de valores y prácticas, de emociones, deseos y afectos, y de marcos interpretativos que caracterizan al ser humano, lo cual a su vez influye significativamente en su cotidianidad organizacional, permite vislumbrar entonces que en la toma de decisiones el carácter racional de la información impuesto por el contexto organizacional, sobre todo en el contexto de organizaciones empresariales, puede llegar a desdibujarse. Bien, y finalmente, para responder la tercera pregunta, ¿de qué manera los datos, la información y el conocimiento son factor para alcanzar el desarrollo de las organizaciones? En la jerga administrativa y también en la organizacional, es importante mencionar que son diferentes campos de conocimiento la administración y el estudio de las organizaciones. La generación de conocimiento está estrecha y positivamente asociada al desarrollo y desempeño de las organizaciones. Específicamente, el conocimiento se vuelve un factor determinante del desarrollo de las organizaciones cuando logra objetivarse en la mejora de procesos, productos y o servicios. Desde un punto de vista meramente administrativo y o económico, el conocimiento se ha convertido en piedra angular del desarrollo de las organizaciones, puesto que es a partir de este que los procesos de innovación organizacional son factibles y que la ventaja competitiva es alcanzable. El conocimiento entonces se convierte en un factor positivo para alcanzar el desarrollo de las organizaciones cuando simplemente es posible su presencia. Sin embargo, desde un punto de vista organizacional, el conocimiento, en tanto ente intangible, resulta difícil de gestionar, de tal forma que el interés no radica en gestionarlo, sino simplemente en establecer las condiciones organizacionales que permitan potencializar su generación. Dichas condiciones son difíciles de lograr porque implican romper con al menos dos grandes pilares en los que se sustentan tanto el pensamiento como la práctica de la administración. El primero se refiere tanto a la práctica taylorista objetivada en el departamento pensante, o lo que Taylor llamó el thinking department, que se reduce al hecho de que el trabajador no se le paga para pensar, sino se le paga para trabajar, como también a la práctica relativa al establecimiento del one best way tayloriano, que implica de alguna manera la negación del ensayo y el error. El segundo hace referencia tanto a la cadena de mando jerárquica establecida en el tipo ideal burocrático weberiano, que lleva no solo al retraso en los flujos de información, sino a su pérdida, como a la práctica burocrática del seguimiento estricto a la regla que inhibe la creatividad. Al fundamentarse entonces las prácticas administrativas de las organizaciones en dichos pilares, es evidente que las posibilidades de generación de conocimiento organizacional se reducen, ya que la generación de aprendizaje y conocimiento en las organizaciones requiere de lo opuesto a estas prácticas, es decir, requiere dejar pensar al trabajador, de dejar espacio para el ensayo y el error, de dejar fluir la información y de hacerla redundante, y de dejar espacio a la creatividad. No son estas las únicas condiciones para potenciar la generación de aprendizaje y conocimiento en las organizaciones, pero sí unas de las más importantes. De hecho, los factores y elementos organizacionales que inhiben dicha generación son múltiples. A manera de ilustración, un reconocido estudioso de la burocracia, Michel Crozier, definió a la burocracia como una organización que no se corrige en función de sus propios errores, pero ello no se debe a las largas cadenas jerárquicas o a la falta de creatividad, sino al carácter estratégico de los actores que al implementar sus estrategias en función de sus intereses personales llevan a las organizaciones a reproducir círculos viciosos que en lugar de generar conocimiento organizacional, el cual además no se torna requisito indispensable para las decisiones para el desarrollo de este tipo de organizaciones. Es evidente, para finalizar pues, que es necesario romper con décadas de tradición administrativa. Específicamente es necesario romper con la noción de organización moderna, que no es sino una mixtura de la forma de organización del trabajo fabril de tipo taylorista y de la forma de organización del trabajo administrativo de tipo tayloriano. Pero ello no es una cuestión que pueda ser llevada a cabo fácilmente. No es fácil romper con lógicas institucionales y prácticas culturales impregnadas de modernidad organizacional. No obstante, la respuesta tampoco se encuentra necesariamente en las llamadas formas de organización posmodernas, pues cada organización es única, particular y singular. Al respecto, si consideramos lo expuesto en la primera pregunta, es necesario señalar que si bien en general se reconoce la importancia del conocimiento en el desarrollo de las organizaciones, en algunos tipos de organización y en algunas situaciones organizacionales caracterizadas por la ambigüedad organizativa,
aquel no necesariamente impactará o podrá ser asociado de manera precisa al desarrollo de las organizaciones. Muchísimas gracias, por las apreciaciones a estas preguntas. Le pediríamos al doctor Antonio Barba si nos hace favor de darnos sus opiniones. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la doctora Georgina Torres, que se atrevió a invitarme. Me conoce, soy un poco desordenado. Y bueno, me da muchísimo gusto participar en este cuarto coloquio de investigación en bibliotecología